Bienvenidos amigos a una edición más de Rey de Copas, el programa de todos los olimpistas. Mi nombre es Alexis Jerezano y en esta ocasión me encuentro en compañía de mi amigo Víctor Rodríguez. Víctor, bienvenido, ¿qué tal? Alex, muchas gracias, feliz de estar nuevamente con ustedes en el programa del campeonísimo, el programa del Rey de Copas. Una edición especial hoy, Alex. Así es, Víctor, una edición que es dedicada a la memoria de don Pablo Gerardo Matamoros López, quien en vida fuera abuelo de nuestro gran amigo Omar Alejandro Matamoros, quien lamentablemente esa semana perdió la vida. Así que en paz descanse don Pablo Gerardo Matamoros López, y esto es a su memoria. Iniciamos, Alex, con la actualidad, las últimas noticias de Olimpia. Lo más reciente, el partido contra Alianza. Lamentables los hechos que se dieron en El Salvador. No se pudo jugar el partido, la afición local agredió el bus del Olimpia, ya vimos las imágenes de todo lo que sucedió. Alex, no se pudo jugar el partido y ya ahora el equipo Alianza ha hecho un comunicado de que se retira del torneo. Así es, Víctor. Pudimos ver las imágenes. Se presentía algo que podía suceder. La organización no tomó en cuenta la magnitud del partido. Es una rivalidad, por así decirlo, que se ha venido tomando en los últimos tiempos como uno de los clásicos centroamericanos. Se venía calentando en redes sociales, se venía hablando de que esto, incluso se habían amenazas por parte de aficionados aliancistas. Se traslada el partido a un estadio que no reúne las condiciones, que no tiene los accesos correctos, y sucedió lo que ya pudimos observar. Afortunadamente, comentaba el profesor Pedro Troglio de que la persona encargada de manejar la unidad de transporte de Olimpia tuvo la osadía de ingresar en reversa para poder tomar cualquier maniobra en caso de que se presentara lo que ya pudimos observar. Y mencionaba el profe incluso, Alex, que por suerte o por la agilidad del conductor no hubieron personas lastimadas en la maniobra que hizo para sacar la unidad de transporte de Olimpia de esa zona donde estaban siendo agredidos. Efectivamente, incluso por ahí surgieron declaraciones de Patón Mejía de que los mismos jugadores ya se esperaban este tipo de comportamiento, ya la mayoría de ellos no se encontraban en los asientos, sino que se encontraban en el pasillo de la unidad para evitar cualquier tipo de agresión. Afortunadamente, como vos lo decís, ni por parte de las personas que se encontraban alrededor, que se atravesaban en el recorrido del autobús para apedrearlo, ni por parte de los jugadores no hubo ningún tipo de herido, no hubo algo que lamentar más allá de la lamentable acción que ocurrió en El Salvador. También lo que mencionabas vos del comunicado que gira Alianza, efectivamente manifestaba de que tomaban la decisión de abandonar el torneo. Entonces, me parece que se tenía que tomar una determinación. Un torneo que se ha alargado bastante, Alex. Primero la semifinal, que bueno, la ida se jugó hace prácticamente un mes, o más de un mes. Y pues ya el torneo se alargó bastante, entonces ya había que darle una solución rápida, y ahora pues lo que se maneja es de que se estará jugando la final ante Real España, la final hondureña, la final que todos queríamos, creo. Se estará jugando este miércoles 15 y el próximo miércoles 22 la ida y la vuelta. Alex, tomando siempre el tema de lo que mencionabas ahorita, la seguridad del estadio, el mismo profe lo manifestó que cuando ellos llegaron a hacer el reconocimiento, pues les pareció que no era un lugar adecuado. Y es algo que ha estado pasando aquí mismo, pues. Ahorita en la fase final del torneo local se tuvieron que cambiar partidos de sedes por lo mismo, por los problemas que han habido. Y es un problema pues, que se da aquí en Honduras, se da en El Salvador, se da en todos lados, Alex, en todo el fútbol. Efectivamente, como vos lo mencionás, es una problemática que ya te venía arrastrando antecedentes. Se dio incluso entre los mismos dos equipos, entre Olimpia y Alianza, en la última vez que Alianza vino para la Liga CONCACAF, y no se tomaron lamentablemente las medidas correctas para afrontar lo que sería este partido. Incluso se gira un comunicado donde se manifiesta que no se permite el ingreso de la afición visitante. Sin embargo, se gira lamentablemente ni siquiera con 48, 32 horas, se gira un día antes, sí, cuando ya mucha afición olimpista ya se encontraba en camino a El Salvador. Y es algo que se tuvo más de dos meses para poder hacer este tipo de advertencia, de poder tomar este tipo de medidas, y se hace con el partido ya prácticamente encima. Creo que es muy justo lo que se soluciona al final, de que pues, Olimpia y Real España jueguen la final. Me parece justo, y veremos qué es lo que sucede con el desenlace de este torneo. Alex, y aprovechando una seguidilla de partidos contra Real España que se vienen en estos próximos días, ¿qué se te viene a la mente? Efectivamente, Víctor, aprovechando una nueva final centroamericana entre ambos equipos, vamos a ver en nuestra sección Memorias el título centroamericano ganado por Olimpia al Real España en 1990. Adelante. Se confunde Cornet con los defensas del España. Ahí la tocó Viera, tiran aún. Arrastrado, disparo, rebota de Arzú y va al córner. Se le escapó la pelota a Arzú.
Por ese mismo lado entró en San Pedro Sula la pelota. Ahí sobre la derecha. Y aquí se la mira en aprietos Julio César Arzú. Tiro de esquina que viene a cobrar Olimpia con Nahum Espinosa. Espinosa para el córner, 0-0, 23 minutos, zapatazo en el área, muy cerrado, golpe de cabeza. Blanco, Viera tras la pelota, el zurdo le pega, pelota en el área, entró Williams, cabezazo por arriba. Se escapa la pelota al fondo y este es Flavio Ortega, el técnico españolista, junto a Emilson Soto, que hoy está en la banca. 0-0, hasta el momento el único ganador es el Firpo del Salvador. Con este empate, el Firpo. Balón para Cornet, despeja a Nariva, le cae a Cruz, extiende para Nahum, va el Olimpia, Nahum en el centro, Cornet de cabeza, arriba de la cabaña de Arzú. Buena llegada de Olimpia con tranquilidad, 32 minutos se van a cumplir, 0-0. Por eso digo, las líneas de cuatro defensas son las preocupadas, los volantes y los atacantes están jugando bien, pero el peligro se manifiesta permanentemente en el último cuarto del campo, donde los defensas son los más presionados porque saben que un gol encajado podría representar. Viene el Indio Ruiz ahora en el otro sector, pasa para Viera, cabezazo en dirección de Laje. Laje la toca para Williams, se mete en el área, peligro de gol, tira Williams, ataja Arzú en el remate de Rudy Williams. Buena llegada del Olimpia, reiteración de la jugada. Aquí está Williams, su zurdazo rasante, seguro el veterano Arzú. Nahum Espinosa, también está junto a él Vicente Daniel Viera Bertolino. Disparo de Nahum y el balón describiendo una curva. Se está perdiendo, apenas desviado del palo derecho, encomendado a Julio César. Fue relativamente cerca. Una comba bien aplicada, pero al final se abre demasiado y como consecuencia va fuera. Mete con fuerza, busca sobre el territorio del Aje. Anticipación aquí, jugada peligrosa, riesgo. El centro de Nahum. El balón que se queda, desde atrás va a llegar Tobar, le pega fuerte y el balón se pierde. En la más clara oportunidad que ha tenido Olimpia en todo el partido. Gran oportunidad para Olimpia, primero desperdiciada por sus delanteros. Y en el rebote, observe usted, aquí viene Laje para Nahum Espinosa, el centro, devuelve el portero, le cae a Laje, pero se recupera bien Roland y puntea la pelota. Entra Tobar y le pega sin mirar para dónde le pega. El balón en buena tapada de Tobar, que tapa salida, pero que se puede ganar tarjeta. Roja. Roja para Fernando Tobar. Roja para Fernando Tobar. Se queda con 10 el Olimpia por esta violenta falta contra Richardson Smith. Costly llama a la camilla. Smith se duele. Y decíamos que en el segundo tiempo puede pasar de todo. Lo dijimos en el comentario. Ay, claro que sí, sí. Está bien expulsado. Aquí Cornet. Es pasada la pelota para Williams. Ahora Juan Carlos. Viene Viera. Viera de zurda. Pasa la pelota para Williams. Peligro, la pared. Cabezazo de Costly. Pelota de Nahum. Peligro de gol. Está en el área. Pasa para Laje. Peligro de gol. Va a ser el gol. Tira. Gol del Olimpia. Gol del Olimpia. Gol del Olimpia. Carlos Laje. Sí, señor. Carlos Laje derrota la puerta españolista en el minuto 29 de la segunda parte. El Olimpia 1, el España 0, soberbio derechazo de Carlos Laje y se estalla la barra olimpista en el Estadio Nacional. Reiteración, el toque de Nahum para Carlos Laje, la media vuelta y el derechazo hasta el fondo de la malla. Olimpia 1, España 0. El mérito de Laje es que en medio de las marcas suelta el disparo. No hay tal desaplicación, es asunto de fuerza lo que se ve en ese momento. Y al final, un gol que se está consiguiendo al minuto 30, que no es decisivo todavía. Arriba. El público empieza a pedirle tiempo al árbitro. Roland empuja la pelota en dirección de Nahum González. Peligro, ataca el España, viene un centro, se estrella en Ruiz. Le cae a Nahum, peligro de gol. El árbitro siente el final del partido. Y Olimpia es campeón centroamericano otra vez. Olimpia campeón centroamericano de clubes. Hoy 14 de octubre de 1990 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Alex, y aprovechando que empieza un nuevo torneo, déjame contarte de la billetera Tengo Móvil, cómo comprar los boletos por esta aplicación.
si estás en Tegucigalpa y aprovechando ahorita que Olimpia va a estar jugando bastante en San Pedro Sula y no te quieres perder ningún partido, puedes viajar desde Tegucigalpa o desde cualquier parte del país y comprar tus boletos vía la aplicación. Efectivamente, así la gente se evita hacer filas, se evita el riesgo de llegar al punto tengo y encontrarse con que no hay boletería. Lo puede hacer desde la comodidad de su casa, desde su oficina. Solamente tiene que acudir a uno de los puntos tengo a recargar la billetera y después usted puede hacer las compras que usted quiera desde su teléfono, desde la aplicación de Tengo Billetera Móvil, y no hay ningún tipo de inconvenientes para que usted asegure su presencia en los partidos del Rey de Copas. Paramos una pausa y regresamos. Volvemos del corte comercial y a continuación vamos a ver a uno de los jugadores preferidos de la afición. Vamos a ver a un jugador diferente, un jugador comprometido con la camiseta olimpista desde la primera vez que la portó. Vamos a ver a Cristian El Chaco Maidana en la sección Al Ángulo. Bienvenido Cristian Maidana, esto es Al Ángulo. Preguntas rápidas, respuestas cortas. Comenzamos. ¿Desde qué edad jugás al fútbol? El que yo recuerde, los 8 años. ¿Ganar por goleada o ganar al 90? A ver, me tocó ganar a los 90 y está muy bueno, así que creo que ganar a los 94 minutos. ¿Tu compañero que más ronca? Me tocó concentrar con Matías Garrido y Matías Morales y no ronca ni uno, pero Matías Morales duerme con la boca abierta, así que... ¿Lo más cómico que te han gritado en una cancha de fútbol? Uy, me han gritado muchas cosas, pero me acuerdo en Rusia que me dijeron algo y me reí porque no entendí, pero seguro me putearon. ¿Una palabra en ruso? Me acuerdo un par. Privet, как дела, significa hola, ¿cómo estás? ¿Quién ceba los mates? Mati Garrido es el encargado de cebar los mates, el que lleva a todo lado, el que se encarga de eso. ¿Champions o Libertadores? A ver, me tocó jugar la Champions y la verdad que es muy lindo, pero Libertadores no me ha tocado, me fui muy rápido, así que prefiero Libertadores, esa experiencia no la viví, así que prefiero Libertadores. ¿Un ídolo en el fútbol? Creo que Messi es algo que no voy a ver más, me tocó vivirla cerca de él, así que es mi ídolo en todo. ¿Cambiaría los tacos de color negro? Yo prefiero negro. No, si lo cambiaría, lo cambiaría por un color no blanco ni color llamativo, solo negros. ¿Un partido que te hubiera gustado jugar? Contra el Barcelona, en cancha Barcelona. Me había ido al banco jugando en España y no pude entrar. Fue el partido que me quedó pendiente de jugar en el Camp Nou. ¿El fútbol para vos es? Todo, la verdad que es todo para mí. No hay otra cosa que no tenga nada que hacer. Mi vida es el fútbol, así que todo para mí. Si no hubieras sido futbolista, ¿a qué te dedicarías? No sé muchas cosas, seguro que albañil. Tengo mi cuñado que es maestro de obra, así que seguro que trabajaría con él. ¿Una cábala? No es bueno decirla, pero si se fijan, cuando estoy en el banco siempre me saco un botín. Uno de los pies me lo saco siempre. Y esa es una de las cábalas que tengo. ¿Tu canción favorita? Canción favorita tengo un grupo de música que se llama La Nueva Luna que escucho siempre y la mayoría de las canciones son buenas, así que La Nueva Luna. Si te tocara patear un penal, ¿colocado o fuerte? No, yo soy colocado, no, fuerte es muy difícil. Si va fuerte va al medio y si no va al acostadito, colocado tranquilo. Gracias, Chaco. Tus respuestas fueron Al Ángulo. Claro, le mando un saludo grande al programa de Rey de Copa. Y bueno, nada, ya saben la afición que agradecido por el apoyo que nos dan. Siempre que estuvieron ahí nos apoyaron
nos apoyaron mucho y sentimos el cariño de ellos y bueno, esperemos que sigan así para tratar de conseguir el objetivo que es levantar la Copa a fin de año. Comienza un nuevo torneo, comienza el camino de una nueva ilusión hacia la Copa 32 Victoria. El rival de turno en esa ocasión es el Real de Minas. ¿Cómo es el historial de Olimpia enfrentando a los mineros, Víctor? Alex, tenemos un balance positivo, tan positivo que apenas hay un empate a favor de ellos. Te puedo mencionar, Alex, los últimos resultados, el último partido aquí en San Pedro Sula fue un 5-1. Anteriormente Olimpia había ganado 2-1, el empate 1-1 en siempre en el mismo torneo. 3-1 de visita en Danlí. Y el marcador 2-0 y 3-1, los resultados que tenemos a favor de Olimpia, como te mencionaba, apenas un empate a favor de ellos, pero un equipo que siempre se complica, Alex. Así es, y recuerdo ese último partido que jugaron Olimpia y Real de Minas en el Estadio Olímpico aquí en San Pedro Sula. En esa ocasión comienza ganando el equipo minero y Olimpia no arrastraba una muy buena serie de partidos ganados, se vinieron algunos fantasmas de que Olimpia podía ligar una nueva derrota, podía no sacar los 3 puntos. Afortunadamente en esa ocasión el equipo olimpista en el segundo tiempo recompone, supera ampliamente en el marcador, pero como vos lo mencionás, es un equipo que no se te regala, es un equipo que propone, que intenta atacarte y como es conocido, el equipo actualmente atraviesa cierta crisis económica, sin embargo, en la cancha reflejan completamente otra realidad. Y sobre todo, Alex, que ese partido que mencionás, el del 5-1 aquí en San Pedro, que empezamos perdiendo, Real de Minas venía en ese momento con resultados, una buena racha de resultados y con Juan Ramón Mejía haciendo bastantes goles. Alex, Real de Minas es un equipo que está siempre o que está prácticamente en zona de descenso y siempre busca estar saliendo de esa zona, por eso se hace bien complicado este tipo de partidos. Así es, de hecho pudimos ver en el último torneo un equipo que en algunas instancias del torneo se mantuvo peleando por el quinto puesto, estuvo en la lucha por entrar a la Pentagonal y así lo ha manifestado su entrenador Raúl Cáceres, que en este torneo van a tratar de olvidarse completamente por los fantasmas del descenso, van a tratar de luchar por ser protagonistas y sin duda van a querer comenzar este torneo con el pie derecho y qué más que con una victoria ante el campeonísimo. Alex, ¿cuál crees que sea el posible 11 que mande el profe Troglio para este partido, primer partido del torneo? Bueno, en vista, Víctor, de lo último que se ha podido saber del plantel merengue, Harold Fonseca aún no está disponible al 100% para poder hacer la partida. En el marco el titular sería Edric Mengíbar. Y en la línea defensiva lo más seguro es que se continúe afianzando la saga que culminó el torneo anterior, que sería Germán Patón Mejía por la banda derecha y por la banda izquierda estaría el capitán Eber Alvarado y en la zona central estaría Jonathan Paz y Johnny Leverón haciendo dupla en la central. Entonces, en el medio campo estarían Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Carlitos Pineda y Chaco Maidana, como se había estado manejando. Así es, y faltaría ver en la parte en punta, si el profesor Troglio se la jugaría con 2 hombres de gol, como ser Jorge Benguche y Jerry Benson, o si apostaría también por alguien a quien los olimpistas, estoy muy seguro de que anhela ver, lo queremos con ansiedad, que es Michael Chirinos. Entonces, por ahí en esa parte de la ofensiva sería la única duda que tendría el profesor. Bueno, estoy seguro de que el profesor Troll no tiene ninguna duda, pero estaríamos esperando hasta el pitazo inicial para saber cuál es el 11 que elige el profesor Troll. Alex, te menciono los precios para esta tarde. El partido se juega a las 5 de la tarde en el Estadio Morazán. Los precios son solo 80 lempiras, 200 sombra y 300 silla. Los niños pueden entrar gratis en el sector de sol acompañados por un adulto. Así es, recordarle que la boletería se puede comprarla en Puntos Tengo, en la cercanía del Estadio Morazán hay ciertos Puntos Tengo y también con su billetera móvil. Recordar que es en Estadio Francisco Morazán, ya se giró completamente. Se confirmó el Estadio Morazán como una de las canchas alternas aquí en San Pedro Sula, donde el club va a estar jugando mucho, así que les esperamos a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Morazán para acompañar al campeonísimo en el camino a la Copa 32. Víctor, la billetera móvil de Tengo te da muchísimas posibilidades, muchísimos beneficios, además de adquirir la boletería para ver al Rey de Copas. ¿Sabemos cuáles son estos beneficios? ¿Cuáles son las facilidades que te da la billetera móvil de Tengo? Alex, seguramente muchas veces te ha tocado un fin de semana o a última hora te acordás que se te olvidó pagar la luz o se te olvidó pagar alguno de los servicios, internet, cable o algunos de los servicios que tenés en tu casa. Por medio de la aplicación lo puedes hacer, recargas la aplicación, la billetera móvil y por medio de la aplicación desde tu casa a cualquier hora puedes hacer el pago de
de servicios públicos. Así que ya lo saben, amigos, cualquier tipo de pagos, cualquier tipo de diligencias que usted necesita hacer y no quiere moverse o no puede, no tiene la facilidad de movilizarse, usted puede hacer perfectamente cualquier tipo de pago con la billetera móvil de Tengo. Este domingo en la noche del gol arranca el campeonato clausura 2020 y aquí tendremos todo el análisis y el debate de la primera jornada. Además, comienza la tercera ronda del reto penalero. Juan Carlos Pineda Chacón contra Carlos Ordóñez, la noche del gol, domingo a las 9 por TSI. Vamos, vamos. Muy pronto, duelo de géneros, solo en TSI. Hay aficionados que normalmente se distinguen por llevar su pasión un poco más allá. A continuación, en esta sección, en la grada, vamos a ver a uno de ellos. A continuación, vamos a ver a Edgardo Rivera, mejor conocido como El Copi. Amigos de Red de Copas, soy Edgardo David Rivera, por ahí todos me dicen El Copi. Soy hijo de un padre olimpista, hijo de una madre olimpista, y estoy seguro que mis hijos también van a ser olimpistas. El Olimpia creo que es como ese chimichurri y las carnitas del estadio, es el sabor. El Olimpia es vida, es alegría, a veces sufrimiento, pero yo creo que el Olimpia es, sin duda, es el equipo de mi vida, el amor de mis amores y es la razón de muchas de mis sonrisas. El olimpismo no se inculca, con el olimpismo se nace. Yo vengo de una familia, por decirlo, futbolera. Tíos y mi mamá jugaron en el Olimpia por la época de los 70. Entonces yo creo que traigo el olimpismo en la sangre. Nací con eso y bueno, vamos a morir con este sentimiento. Tantos. Creo que uno de los más recientes fue el de Cosley contra Alianza. Minuto 94.52 por ahí. No lo esperábamos, fue un gol lindo. También disfruté de Dani Turce, semifinal contra Motagua 2008. Era la última final de Wilmer por ahí. Entonces disfrutamos bastante y bueno, creo que esos dos son de los que más recuerdo. Donis, por todo lo que representa para el olimpismo, ejemplo de perseverancia, de paciencia, de liderazgo. Por la derecha me la juego un poco improvisado con Boniel García, recordando sus inicios. En el centro, Samuel Caballero, sin duda, Fabio de Sousa. Y por la izquierda también pongo a Minor, que son de los de defensa sólida. En el centro, José Luis Flaco Pineda, acompañado por Wilson Palacios como segundo volante. Luego ya ponemos un poco de magia con Toselo y Alex Pineda Chacón como 10. Arriba, sin duda, Denison Costa y claro, Wilmer Velázquez. Cábala, no, pero normalmente los domingos son día de iglesia, entonces si el partido es domingo, es perfecto primer día de la iglesia, encomendar todo, poner todo en manos de Dios. Luego, pues, llegar ahí al sector de Sombra Sur, saludarse con los amigos, un abrazo con la familia y a tocar. Todos los días en el Nacional, tendría que jugar a todos los días, pero como no es posible, creo que a nivel internacional sueño con una, quiero ver los campeones de CONCACAF de nuevo, no lo he podido vivir, quiero sentir eso, que eso nos lleve también a un Mundial de Clubes, que sí lo podamos jugar esta vez, y creo que anhelo la 31 con todas las fuerzas de este corazón olimpista. Bueno, primero, agradecerle por ponernos en un ámbito internacional. No había vivido yo un Olimpia tan famoso, reconocido en Latinoamérica. Y lo otro es que, profe, queremos ser campeones. Anhelamos esa copa, necesitamos esa copa. Tenemos sed y hambre de triunfo. El trono es de nosotros y tenemos que recuperarlo.
estamos subidos en el barco, pero sí necesitamos que ustedes también remen con nosotros los aficionados. Creo que vamos bien. Yo soy una persona que cree en los procesos, que es necesario respetar los procesos. Hemos tenido muchos entrenadores en los últimos años. Estamos en los primeros lugares de la tabla. Estoy seguro que vamos a terminar primero y bueno, vamos por buen ritmo y esperemos que no nos bajemos del barco. Ser Olimpia es fácil porque es un equipo que nos tiene acostumbrados a ganar, un equipo que nos tiene acostumbrados a estar siempre arriba, pero en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad para el club, donde tenemos que demostrar de que somos aficionados y que de verdad queremos, que alentamos con todas nuestras fuerzas al equipo. Alex, hemos llegado al final de esta edición del programa del Campeonísimo. Mi nombre es Víctor Rodríguez, ha sido un gusto acompañarles esta tarde en la pantalla de TSI. Así es, Víctor, también agradecerle a usted, olimpista, por el favor de su preferencia. Recordarle que nos vemos esta tarde en el Estadio Morazán desde las 5 para apoyar al Rey de Copas. Y también le esperamos el próximo domingo a partir de la 1 de la tarde en el programa de todos los olimpistas. Muchísimas gracias.